dos imágenes. Son solo dos imágenes. Mi barroquismo levantino las creó. Mis sueños se recreaban jugando una y otra vez en silencio con ellas. Pocas personas tienen, como tengo yo, el privilegio de contar con un equipo de verdaderos amigos que con su frenético esfuerzo, contagiados por la ilusión, llenen plenamente con su trabajo un espacio entre estas dos imágenes soñadas. Sin ellos, no se hubiese creado este espacio de tiempo entre la primera y la última. Sin ellos, ni siquiera hubieran existido estas dos imágenes. Todo empezó, medio en broma, medio en serio, aquella noche en Santa Ponsa, en el restaurante Avenida. Era el inicio del proyecto. Era una primera toma de contacto entre todo el equipo humano que haría posible que en Mallorca se viviera también la sensación que se siente en Valencia la noche de San José. Se había dado el arranque al proyecto. Primero la cena para recaudar fondos para la falla del polígono industrial Son Bugadellas 1994. Después, entre risas y bailes y acompañados por el Ballet Pinada, transcurrió esta primera noche. Resueltos los primeros trámites y adquirido el primer material necesario, nos pusimos a trabajar, tomando como modelo una pequeña maqueta y establecidas las correspondientes escalas, se empezaron a cortar maderas, unirlas y posteriormente a pintarlas. Fueron días, muchos días de trabajo y esfuerzo. Fueron días que el equipo no cesaba en su empeño para poder conseguir el objetivo final. Incluso muchas noches fueron testigo del tesón de estos hombres. El 16 de marzo, a las 5 de la tarde, la falla vio por primera vez la luz del sol. Era la planta. Transportada y montada a brazo por sus creadores, la Torre Eiffel, con cara de pena contenida, parecía presagiar su triste destino. Era su primer y último viaje. Había nacido para morir quemada como una auténtica falla. Su destino estaba escrito. Thank you.
Ramon. Mediante una carta, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, felicitó y animó a los falleros en su empeño. Valía la pena sacar las arraigadas costumbres de un pueblo y mostrarlo a otro. Exportar fiesta y tradición, Valencia y Mallorca, separadas antes por ese cálido Mediterráneo, estarían ahora culturalmente unidas, aunque tan solo fuera por unas horas.
Por fin, y no sin algún que otro susto, la falla Polígono Industrial Son Bugadellas estaba plantada. Después de tantos días en compañía de sus amigos los falleros, ahora se quedaba en la más completa soledad. La quietud y el silencio fueron sus únicos acompañantes durante las dos largas noches siguientes. Y llegó el día. San José, 19 de marzo de 1994. Con la colaboración de distintas marcas comerciales, da comienzo la gran fiesta. La ofrenda de flores a la Virgen es el primer acto que tiene lugar en una nave del Polígono Industrial Son Bugadellas, en Santa Ponsa, del término de Calvià. Acto seguido y oficiada por el valenciano Padre Agustín, tiene lugar una emotiva misa. En su homilía, el padre menciona especialmente que hoy esta nave se asemeja a la Catedral de Valencia. La hermandad de dos pueblos, de dos culturas, queda reflejada en este acto. La espectacularidad y armonía de las jóvenes bailarinas de la Escuela de Patinaje de la Asociación de Padres crea un especial clima de emoción al interpretar el himno regional valenciano. Mientras, en el exterior, se procede a preparar una espectacular paella para 500 personas. No faltan los curiosos ante tan descomunal evento. El singular aroma que envuelve el ambiente hace presagiar un sabroso y exquisito plato. Además del numeroso público asistente, contamos con la presencia de destacadas personalidades políticas, que sin lugar a dudas, no quieren perderse esta original diversión.
En el interior sigue la fiesta. Al igual que el anterior grupo, el ballet Pinada consigue, entre todos los asistentes, destacar con sus particulares bailes como tangos, mambos, cha-cha-cha y baile español. Parte de la organización, al finalizar las actuaciones, se hace entrega a los responsables de los dos grupos y al cuerpo de bomberos de sendas placas conmemorativas del acto, en agradecimiento a su colaboración. Ella ya está lista. Todos a comer. El suculento y típico manjar levantino que no podía faltar en una fiesta tan valenciana. Y para postre, la Nid del Foc. Un espectacular castillo de fuegos artificiales marca el comienzo del motivo de la fiesta. Ha llegado la hora y el honor de encender la falla corresponde a Paula Miquel. A ella y a Raúl he dedicado todo este esfuerzo. Va por vosotros. Eiffel, Tour Eiffel, sólida y altiva, severa y elegante, del tiempo testigo fiel, mudo confidente de inconfesados sentimientos,
En tu fría piel guardas amorosos secretos de gentes que a ti van. Te miran, te contemplan, te palpan, te admiran y se van. Pero tú te quedas esperando a nuevas gentes que después de contemplarte se irán. Desde hoy nosotros te haremos inmortal. Cambiaremos tu historia y tu ser, tu Rey Fel. El tiempo, hoy testigo, será de tu imponente fenecer. Las llamas surgirán en la oscuridad y te buscarán, y en encendidos abrazos os identificaréis. Ya sois un solo ser. El fuego hace que falla os llaméis. Agraïsc molt especialment als falleros d'honor per la seva col·laboració en esta falla de 1994. També vull donar-vos a conèixer al resto de l'equip d'artistes fallers que segurament prepararan també la falla de l'any que ve. Gràcies, Mallorca. Visca València. En esta tierra no se conocían las fallas. Espero que esta falla les haya gustado. Espero que os haya gustado, amigos. Y esto se acabó. Y como las despedidas son dolorosas, yo no quiero despedirme, sino que desde ahora quiero decir hola Falla 95. Y a vosotros os emplazo para el 19 de marzo del año que viene. Som un mallorquí que desconeixia les falles. Gràcies a un companyero valencià, enguany hem pogut fer aquesta falla tan guapa. Gràcies també als companyers que han col·laborat. L'any que ve els esperam dins de 9 de març de l'any 1995. Gràcies al públic de Calvià per l'assistència a esta falla del 94. Les espero hasta el pròxim any. Esperamos que a todo el mundo que ha visto esta falla les haya gustado. Pero desde luego el reto que tenemos todos los que hemos participado en ella es que el año que viene les guste mucho más porque esperamos que sea mucho mejor y nada más que decir. Estoy muy contento de colaborar aquí en la falla que fiquemos aquí en Palma de Mallorca, porque es una de las cosas que un gallego nunca que no sabía cómo era la falla, es por todos los compañeros que aquí colaboramos todos juntos. También doy las gracias a cámara aquí que es de Santa Ponsa, que fue el que nos grabó aquí a movida toda esta de falla. Como despedida en esta falla, en esta cremada, volem agrair l'assistència a tots els col·laboradors
i a tots els que han assistit en aquesta cremada, que han estat bastant més dels que mos pensàvem. Hi ha hagut un públic molt superior a les previsions que nosaltres teníem, i les volem donar les gràcies i desitgem que hagi estat del seu gust i fins l'any que ve. També, en nom de la comissió, queden convidats per la pròxima cremada i moltes gràcies.